el protagonista Ghost Winter Fishing, que decide esperarse ahí, que se duerme, que no sé qué hace este tío en un puto iceberg. No, iceberg no. Está en Atlántida, está en un sitio congelado, estamos en el hielo, ya está. Vamos a ver, coño. Iset no tiene soporte en ultra wide, pero bueno, podremos soportarlo. Si lo fuéramos a jugar más veces, ya sabéis, pedírmelo muy fuerte, tenemos mucho, pero si alguno lo pedís muy fuerte, lo sigo subiendo. No tiene español, no tiene soporte en ultra wide, se lo podría poner, pero bueno. A ver qué cojones, por qué está un tío aquí en el de hielo, que no es el de hielo, pero bueno, para mejor comprender, es la putada, no está en español, tío. Tienes acciones, ¿vale? Con la Q. Antes de nada, hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serio, Six Secure. Somos peligrosos y estamos en Iced. Congelados en la nieve ahí. Nos vamos a quedar. Para encontrar ítems, tal. A ver si podemos jugarlo sin saber inglés. La meta es esperar a que te rescaten. Temperatura, agua, fuerza, ¿no? Corazón, cerebro. Posición en la leaderboard. Buena suerte. Pues este juego estaba a puntito de hacerlo en directo, pero no es de directo. Aquí estamos, ahí tenemos la comida, el agua, la fuerza, el corazón, el cerebro y la temperatura 36,6. Ahora mismo estamos calentitos bien. Un agujero en el suelo de nuestro iglú. Esto es un iglú, una tienda, ¿no? Un iglú. De todas maneras, en Ultra Wide no va. Tienes la capucha, ve, me la puedo quitar aquí. Me subirá el frío. No mucho, ¿no? Aquí dentro me puedo quitar la capucha, digamos, de la ropa. Entonces se vería en Ultra Wide aquí dentro, no lo sé, pero fuera creo que no. La capucha, el tabulador es el inventario, ¿no? El inventario, alfa 1, alfa 2, no sé qué es eso. Pescar peces. Mira, podemos pescar, pero quita el tabulador, coño. Aquí hemos tirado el hilo. Estamos pescando un pez que estará congelado. Vale, pero luego tenemos el horno encima y nos lo podríamos cocinar. No tenemos hambre, pero mejor prevenir, ¿no? Lo dejamos congelado ahí, yo creo que no pasa nada, ¿no? Vale, ahora como quito la puta pesca. Nada, no pican. Esto no chuta. Más, menos. Cambiar. ¡Uy! Pez. No tenemos pez, qué pollas. Otra acción. Pez, horno. Esto es salir, creo. Ponerme las gafas. ¿Ves? Con las gafas veo a los laterales. Pero así más tapado, pero. Pero bien. Eso me protege para salir. Nos vamos a poner estos protegidos. Vamos a salir, ¿no? ¿O qué? Linterna. Que aquí no, y dormir, que no nos hace falta. Lo suyo sería un puto pez, Que ya está bajando la comida. En este momento que estoy aquí de cháchara con vosotros, ya está bajando la comida, tío. Y el agua también. Es jodido, Te puedes morir aquí en un triplas. Hay que irse fuera, ¿no? Hay que irse fuera. No. Vámonos. Vamos a salir de nuestra tienda. Aquí estamos, todo congelados. Muy bonito. La sensibilidad del ratón la ha bajado un pelín, la he puesto más fina para los juegos, yo creo que ahora girará más fino los juegos. He puesto el ratón mejor, ayer me lo estuve estudiando. Tenemos la tienda aquí, vamos todo recto de la tienda para adelante. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ahí hay algo, ¿no? Ah, botella de agua, mira qué bien. Hay que excavar mucho, no. Ya tenemos agua. Que ya la tengo a la mitad, colega. No me jodas, tío. Si nos quitamos las gafas, vemos mejor, pero se nos congelará un poco la vista o algo. A poner las gafas porque, macho, es para protegerse, para algo es, ¿no? Aquí hay algo más. O sea que vamos por aquí y vamos destapando lo que hay en el suelo. ¿Esto qué es? Una caja. Hay algo dentro, sí, señor. Más agua y un pez. Oh, qué bien. Esto es un survival en el hielo. Lo que nos faltaba por ver ya, peña. Ni se te ocurra tirarte al agua, ¿vale?
Debería de correr, ¿no? Coño, que iba agachado, seré gilipollas. Le pondré un poco de música de fondo, ya que el juego no tiene. La vuelta, ¿no? Si estoy en un puto charco aquí, Uy, no, no te caigas al agua. Podemos ir saltando para allá. Es un survival en el hielo, lo que nos faltaba, ¿no? Sen, stand up, space. ¿Qué pasa? Que me callo. Vale, ya empieza a estar mal de agua y comida. ¿Qué pasa? Vamos para la tienda, que me estoy quedando hecho una mierda ya. A comer y a beber en la tienda. Ahí se ha quedado la caja. Vale. Quítate esto. Quítate las gafas. Y ahora digo yo que me dejará tomarme esto, ¿no? Es un zumo, ¿eh? No es agua en sí. Botón derecho, ¿qué? Use. No podemos beber en la calle, tenemos que beber dentro de casa. Y no se me llena la vida entera, ¿eh? Me cago la hostia que te trajo. Vale, ahora tenemos un pez. Entonces vamos a cocinar. A pescar, no, a cocinar aquí. Un pez. Ajá. ¿Lo ha puesto ahí ya o cómo? Ahora lo pone, ¿no? Ahí está, lo coge, lo pone, te lo cocina. Pues está bien esto. ¿Cuánto rato hay que ponerlo? Dios, el agua, chavales. O sea, a ver, ¿puedo cocinar y beberme otro zumo de estos a la vez? No, ya no puedo. Y Mike, ya está, hecho. Hecho. Apagamos. No es fácil, ¿eh? O sea, te tienes que mover rápido o se te pinza. Bebe más agua, tío, no veas qué mal estamos, loco. ¿Y el pescado? ¿Eh? ¿Por qué no puedo comérmelo ahora? Hay que esperar, ¿eh? Las cosas de una en una. Comer. Te comes el pescadito y no te llena una mierda, o sea. Guau, qué chung. Leg trauma, ¿qué es esto? Leg trauma, tío. ¿Qué me ha pasado? Ya me ha sentado mal. Pues vaya tela, está complicado y estoy en fácil. O sea, ¿qué hacemos ahora, tío? ¿Por qué me lío? La linterna no sé para qué será, para noche o algo. Podría pescar uno aquí, pero no pesca, tío. Tío, que nos morimos de hambre. Lo otro que me ha bajado, que tengo un trauma. Estoy traumatizado. Lo dejas apretado ahí, vas moviendo, pero no. ¿Y eso de allí qué es? Yo te digo, se ha hecho de noche, peña. Vamos a ver cómo es la noche antes de palmarla. ¡Hombre! ¡He pescado! A ver, me como ese, rápido. Vamos a enchufarlo. Así vemos algo y vamos a cocinarlo. Vale, segundo pez de la noche. Pero lo otro no sé cómo me lo quito, tío. El trauma ese. O sea, tenemos la comida, el agua, lo otro. No me acuerdo qué era, la fuerza, ¿no? El corazón, el cerebro y la temperatura. ¿Me quedo sin fuerzas? No tiene nada. Ya. Apaga, que se nos gastará la batería. El gas. Encima. Cómete el pez. ¿Por qué no se lo come? Está perfecto, tío. ¿Qué le pasa? Cuidado, no se come el pez, por lo que sea. Venga ya, por favor, Espera, que estoy ahí. Lo tenía en la mano o algo. Ahora. Uy, me puedo dormir ya, Cómete el pez. Media comidilla, ¿vale? Y ahora nos podemos dormir. ¿Vamos a dormir o salimos de noche? Yo creo que salir de noche no es buena idea porque no tengo linterna. A ver, voy a salir. No tengo linterna. Muy bonita la calle, muy bonito todo de noche, pero... ¿Qué va? No tengo nada de fuerza, loco. Vale, hay que dormir. La fuerza es para dormir, atontado, seguro. Tengo que dormir para coger fuerza. Si me doy la fuerza ya... Solo estás despierto un poco aquí, se te va la puta fuerza, tío. Dormir. No veo nada. Arriba hay un tiempo corriendo. 23, 1, 2, 3, 2, 3, 4:39 y se ha parado el tiempo, vale. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Vaya manera de despertarse, chaval.
Lo levanta. ¡Un barco! ¡Ey! ¿Y mi...? ¿Qué es? ¡Aquí, aquí! ¿What? Estoy soñando, esto no es normal. Vale, y yo me voy para la puerta, ¿no? El barco no lo puedo coger. No está mi tienda. Está pesadilla. Pesadillas en Antártida. ¿Qué es esto, tío? ¡Ulo, que me pilla! Es que me va a pillar, pero espera que no veo. No te tiemble la cabeza así, que no veo nada. Salta, venga, vamos. Qué mareo, peña, de ir mirando así esto. He tardado, pero coño, ¿qué está petando eso? Se va a derrumbar esto, loco, no puedo. ¿Qué dices? Me caí. Venga, reinicia. Vamos, sal. Venga, esto me lo paso yo por mi huevo. ¡Viene un vado! ¡Cuidado, que viene un barco! ¡Viene un barco, corre! ¡Corre, que viene un barco! Aquí la música del juego la dejaremos, por lo menos está bien. ¡Vamos! Muy bien, campeón. No, ¿pero qué hace? Tengo que saltar otra vez. A ver, en directo esto no hubiera sido, ¿verdad, gente? Es mejor editado, no sé. En directo cositas más activas, que luego no venís. Y el día que no hago directo, entonces me los pedís, ¿eh? Desgraciados también, es que... Cuidado. Vamos a ver, que va a empezar a temblar todo y luego no se verá, tío. Por aquí. ¡Vamos! ¿Pero qué dices, colega? ¡Guau, tío, qué chungo, tío! Ya está, han dejado que me muera ahí, tío. Estaba difícil. ¿Esto ya es de noche o qué? No jodas, tío, no veo nada. ¿Qué ha pasado? Son las 5 de la mañana. ¿No? Que no veo nada, coño. Estaba aquí a oscuras. Lo dejo puesto, lo gasto, ¿sabes? Sale dormido, tengo más fuerza. Pero es de noche, tío. Y me falta comida todavía. Ahora me tengo que poner a pescar aquí. Vamos a gastar el hornillo. ¿El hornillo? Vamos a pescar. Como se gaste eso, nos quedamos sin luz. Nos falta una linterna, tío. Mira, hemos pescado. Más. Hay que comérselo ya mismo, ¿sabes? No. Hay que dejar un rato ahí hasta que pesque. Se va a gastar la potencia de la cocina. Ha pescado. Vale. A ver, que me lío, María Teresa. Es que esto es un trabajo todo en cadena. Tenemos pescado. Coge el pescado. El pescado, a cocinarlo ya. ¡Hala! El tirón. Muy bien, hecho. Otro. Los dos. Aquí, pues no se guarda partida, ¿no? A la que te matan ya estás, ¿no? También. Vale, ya se ha hecho de día. Nos falta una linterna, ¿eh? Frito, use. Y este zumo, pues también use. Estoy casi a tope, no me da, se te baja pronto, la energía, te da mucho hambre y todo. Use, si no hay ninguna, está vacío. Vale, a tomar por el culete. Las gafas, ¿las llevo puestas o quitas? Vámonos para afuera. Algo más tenemos que encontrar después de... A ver el siguiente día si está todo igual o qué. No, es que habría que saltar para los lados, para algún sitio. Hay que saltar a coger más cosas. Vamos a saltar para allá. Stand up. A ver si no encontramos algo. Mira, ya estoy cansado, tío. No correré tanto porque no encuentro nada, tío. Qué chungo, loco. Voy más para adelante, pero me parece que es mala idea. ¡Epa! Y es que tendría que irme a dormir ya otra vez, pero no puede ser que duerma tanto, tío. Todo el día durmiendo, hibernando. Esto es peor que yo. ¡No hay nada! ¿Pero qué mierda es esta? A ver, si me agacho es carbón cualquier sitio. También ya me vale. Pero claro, si no se ve sobresalir nada, igual
no hay nada y te quedas aquí escarbando como un gilipollas. Un poco chungo, ¿eh? Un poco chungo que no hay nada, loco. Ahora, ¿dónde está mi tienda? Yo ya no me acuerdo. Pues aquí nos vamos a quedar, ¿eh, peña? ahí hay algo. ¡Salta! ¡Uf! Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Espero que sea algo muy bueno porque me estoy quedando hecho polvo ya. ¿Pero qué es esto? ¿Todo lo que tengo que jarabar para sacarlo, loco? ¿Una guitarra? ¿Ok? Cógelo ya. ¿No puede? No puede cogerlo todavía, ¿sabes? Me voy a morir de hambre, pero quiero ver lo que hay aquí, por lo menos. Si puede ser. ¿Quieres escarbar, cabrón? Ya no escarba, tío. No tiene nada de fuerza y aquí hay algo guapo, tío, aquí dentro. Es una tienda de... Es otro iglú, es otra tienda de otro. Fine. Adiós. Me quedé sin fuerza y la palmé ahí. Stand up. Me he dormido, me he quedado con algo de fuerza. Quiero lo que hay aquí. Quiero esto. Nada, no puedo. Find otra vez. Pues mierda, mierda. Te paneces. Ala, número 69. Mira, me gusta ese número. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Pero qué mal, ¿no? Tenemos ahí el top de la gente. Top 69, yo. Si queréis que lo vuelva a subir, me lo decís, ¿vale? Es un survival en el hielo. Survival en el hielo, ya está. Survival en el hielo con permadeath. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista con la campanita. Hasta luego. Adiós.